qué parecida es. Pues esta es la tarea que tengo. En la zona de Bárdenas, en La Blanca, que hay barrancos con mucha pendiente, allí hay que tener cuidado, por eso. Y luego los agujeros que hacen los del agua, que hacen agujeros, tollos, que llamamos allí, pues claro, hacen como simas y a lo mejor van al rebaño y si van pasando un poco anchas, pero hay veces que igual pilla dos simas un poco cerca y claro, donde está el paso se amontonan un poco. Y unas a otras, a lo mejor alguna le empujan, ¡pum! Y va al agujero. Y no es una, que a lo mejor van varias. Lo que era antes, cuando me acuerdo yo de que hablamos de los años 70, que conocí yo, pues hasta el, por ejemplo, no sé si el 74 por ahí, del siglo pasado, del siglo XX, pues los pastores, los mayores sobre todo, no tenían carne de conducir. Y iban con un burro al campo o con un caballo o una yegua. Y claro, la distancia que hay del pueblo a donde tenían que ir, pues a lo mejor tenían 2 horas de camino.